Vamos a comenzar a repasar todos los goles de esta 35ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Estamos en Cabacito. Penal de Piri Salves a Junque. Para Ferrocarril Oeste lo ejecuta Luis Salmerón y la victoria 1-0 de Ferro sobre Defensa y Justicia. Ganó el conjunto de Trucet. Ya estamos ahora para ver el empate 1-1 entre Independiente Rivadavia de Mendoza e Instituto de Córdoba. Hoy por la mañana abría la cuenta para la Lepra Mendocina de esta manera. Así Marcos Brites Ojeda para poner el 1-0 para el equipo de Del Bosco, que comenzaba a ganar. De muy buena campaña con Del Bosco como entrenador el equipo mendocino. Pero el empate llegaba para Instituto. De cabeza llegaba la igualdad Miguel Fernández, el tucumano, para poner el 1-1 en definitiva. Nos vamos a Casanova para ver la victoria parcial de Almirante Brown 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Penal de Diego López a Vega, que para mí no existió. Vega sí lo ejecuta, lo transforma en gol y comenzaba a ganar Almirante Brown por 1-0. Este sí es claro. Penal de Páez, otra vez al mismo protagonista, a Vega. Él se encarga de ejecutarlo nuevamente. 2-0, victoria parcial por ahora. En el segundo tiempo le gana Almirante a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Vemos la victoria parcial de Huracán, 2-0 sobre Desamparados. El primero de tiro libre, Javier Jacuzzi, para darle el 1-0 al Globito de Parque Patricios. Y ya en el segundo tiempo había ingresado Pablito López. Gran jugada. El balón indirecto para Atlanta, balón parado, toma hombre atrás el equipo de Felipe, que se pone de pie. La mete Ramírez, Carri que no puede, le quedó a Bielkiewicz. ¡Gol! Romero. Vázquez, Pellegrino, Caneo, ¡gol!